segundo seminario de la doctora Laura Lechuga. Sé que ayer di una breve descripción del trabajo de la doctora. Para aquellos que no estuvieron, les comento de forma muy breve lo que la doctora ha hecho. Bueno, la doctora Laura Lechuga es profesora de tiempo completo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, el ICN2. Desde el 2013 es profesor visitante distinguido en el Departamento de Microondas y Fotónica en la Universidad de Campinas, y es fellow de la OSA desde el 2014. La principal área de su programa de investigación es el desarrollo tecnológico de biosensores fotónicos en plataformas plasmónicas y basadas en silicón, y la integración en plataformas LAVANACHIP que sean portables para su aplicación en el diagnóstico clínico y del medio ambiente. Ella ha publicado más de 200 artículos, capítulos de libro, proceedings. Tiene 8 patentes en Europa, Estados Unidos o a nivel internacional. Familias de patentes. Okay. Y ha presentado su trabajo en más de 300 pláticas invitadas. Ella fue la líder en el establecimiento de la compañía Sensia en el 2004 y es cofundadora de otra compañía, un spin-off en el 2010 que se llama Biot, creo que no, vaya, de eso nos vas a platicar, ¿no? La profesora Laura Ochoa también es editora asociada del Photonic Journal de la IEEE y editora asociada del Journal de Optics and Laser and Technology del CEDIER y del Editorial Board del Journal of Nano Biosensors in Disease and Diagnosis y el Journal of Sensors. Si le damos la bienvenida a la doctora Lechuga. Bueno, gracias Daniel de nuevo por la introducción y también por la invitación. Esta charla que quizás será algo académica, pero quizás más centrada la experiencia personal, ¿no?, de montar este tipo de empresas académicas tipo spin-off. Esto es una charla que además suelo darle a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, los estudiantes del grado de Nanociencia y Nanotecnología, en algunas ocasiones en el máster también y en el último curso, un poco para que vean ejemplos de cómo los investigadores pues decidimos, por la motivación, ¿no?, por lo cual los investigadores en algún momento dado decidimos montar empresas spin-off. Comentar que ya sé que esto ahora está como muy de moda, ¿no?, lo de montar empresas spin-off, y todo el mundo está insistiendo en la innovación y cómo trasladar, ¿no?, la ciencia al mercado, poner la ciencia en valor. Pero esto no era así hace unos cuantos años. Les contaré mi experiencia personal, porque yo, incluso estando en España, en Europa, en el año 2004, cuando decidí montar esta primera empresa, pues ni siquiera en aquel momento estaba bien visto, porque se supone que un investigador o un científico pues está fundamentalmente para publicar, ¿no?, y para conseguir publicaciones de alto impacto, pero no para hacer patentes o para montar empresas, ¿no? Como verán, pues esto en pocos años, ¿no?, que han pasado, ha cambiado radicalmente la visión, y tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como toda Latinoamérica, hay una focalización muy importante en trasladar los resultados del laboratorio al mercado. Bueno, comenzando con mi charla, para los que estuvieron ayer, comentar que trabajo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, ICN2, en Barcelona. Tenemos la suerte de vivir, estar en Barcelona, una ciudad que les recomiendo que visiten, realmente magnífica. Y les voy a contar además mi experiencia en el montaje tanto de la empresa Sensia. SL para nosotros significa sociedad limitada, son empresas más pequeñas que la sociedad, que las llamamos las empresas de gran volumen, de Biot, y también les contaré mi participación en el programa de transferencia de la Fundación Botín. Quizás conozcan a Emilio Botín, la Fundación Botín es lo que son los dueños del Banco de Santander, que como saben pues es de las personas que están más ricas del mundo. Comentar un poco, empezaré comentando quién soy, o sea, por qué uno, mi formación y por qué uno decide montar estas empresas, y les contaré la experiencia de Biot, de Sensia, de Biot, del programa de la transferencia. Y también otra forma diferente, porque una cosa es que uno con su propia tecnología decida montar una empresa,
otra posibilidad que decida aliarse con una empresa ya existente y transferir sus patentes y trabajar con ellos, que es otro de los modelos que estamos siguiendo este año con una empresa en Barcelona. Y bueno, me gustaría comentar algunos errores, también puede ser una charla más interactiva, si me quieren hacer preguntas o hacer comentarios, pues también puede ser interesante. Pero les comentaré un poco al final los típicos errores que cometemos los científicos cuando montamos una empresa. Bueno, para comenzar, les cuento que soy licenciado en Ciencias Químicas, no he puesto los años, estoy intentándolo, solo ponerlo, así no calculan mi edad, bueno. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Cádiz. Cádiz está en el sur de España, estamos justo enfrente de Marruecos, o sea, nosotros decimos que somos casi africanos, no europeos, pero estamos el último, a 10 kilómetros tan solo de África. Decidí luego pasarme a hacer la tesis, me doctoré en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense de Madrid, pero sin embargo la tesis la realicé en tecnología microelectrónica, semiconductores 3.5, o sea, en física básicamente, y fabriqué sensores de gases, pero como ven, de una formación de química, ya me pasé a hacer una tesis doctoral puramente en física. Cuando acabé la tesis, tengo que comentar que durante mi tesis yo fabricaba sensores de gases y cuando estaba terminando la tesis, en un artículo que se publicó, a los pocos días vino una multinacional, Tabacalera, a insistir en que querían trabajar y usar mis sensores. Y fue en esa época cuando uno descubre que el desarrollo que está haciendo en su tesis doctoral, de pronto, por una publicación, le interesa a una gran empresa, que es una multinacional, realmente paga el laboratorio, te contratan y en pocas semanas ya estaba trabajando para ellos, ¿no?, en un proyecto de investigación. Esto estamos hablando de hace muchísimos años y es realmente, bueno, que, o sea, yo en aquella época no se daban charlas de este tipo, no se hablaba a los PhD, ¿no?, de que uno puede montar una empresa, de que puedes transferir tus conocimientos. Y realmente fue una forma de ver o de visualizar uno mismo por experiencia cómo el trabajo que estás haciendo en el laboratorio, que solo estás pensando en publicar, ¿no?, a ver cuántas publicaciones consigo de esto, de pronto ves que una empresa sí interesa y que viene y que realmente trabaja contigo, ¿no?, codo con codo durante esa época. Nosotros además, cuando terminamos las tesis en España, hacemos un proyecto postdoctoral de 2 años fuera del país. Y yo en ese momento fue cuando descubrí que la óptica tenía muchísimas más probabilidades, o sea, pensé que tenía mucho más futuro y realicé un postdoctoral en óptica integrada y en tecnología optoelectrónica, trabajé en Sala Blanca en la Universidad de Twente en Holanda durante 2 años. Yo fui de las afortunadas que cuando regreso a España pues consigo una plaza permanente de investigador, con lo cual, pues, relativamente joven, pues uno puede comenzar a dirigir un grupo de investigación, ¿no? Y bueno, cuando uno comienza a dirigir un grupo de investigación, pues aquí vienen todos los problemas, porque hay que buscar los fondos, hay que buscar el personal, hay que montar los laboratorios y es complejo. En el año, una vez que ya tenía mi grupo, en el año 2001, el Ministerio de Ciencia Español decidió conceder los primeros proyectos, los cuales uno podía trabajar con empresas. Subvencionaban a la empresa y a los grupos de investigación para que trabajaran juntos. Y nosotros montamos un proyecto que se llamó BioAquaSense, en la cual participábamos varios grupos de investigación con una empresa, Aguas de Barcelona, Agbar, que hoy en día es una gran multinacional de control de aguas en Europa. El objetivo de este proyecto era desarrollar un biosensor rápido y muy eficaz para medida de la contaminación in situ, es decir, que fuera un biosensor que pudiera llevar a pie de campo para hacer la medida de la contaminación medioambiental que le interesaba a la empresa Aguas de Barcelona. Bueno, ayer comentaba lo que es un biosensor, solamente se lo recuerdo aquí. Un biosensor es un dispositivo que aúna una capa de reconocimiento biomolecular totalmente selectiva a la sustancia que se quiere analizar. De tal manera que esta capa de bioreconocimiento está en contacto con un transductor, con un sensor, que puede ser óptico, electroquímico, gravimétrico. De tal manera que en una muestra compleja, imagínense, por ejemplo, aguas residuales, uno quiere analizar un determinado tóxico, que es agua residual, y lo que hacemos aquí es buscar cuál es la proteína o cuál es la sustancia biológica que atrapa ese tóxico de manera totalmente selectiva. Lo ponemos en contacto con una muestra compleja, pero este receptor biológico va a ser capaz de atrapar solamente el tóxico en ese agua residual
de tal manera que cuando la atrapan, una serie de cambios físico-químicos que se pueden traducir con el sensor que tenemos debajo. Comentaba también ayer que el biosensor más famoso es el biosensor de glucosa, el que utilizan todos los diabéticos, millones de personas lo utilizan cada día, y en este caso el biosensor de glucosa lo que utiliza es como capa de reconocimiento biológico una enzima, la glucosa oxidasa, que degrada la glucosa que la persona tiene en sangre. Por eso estos biosensores solamente miden glucosa, son capaces, aunque en sangre tenemos mucha sustancia, cuando el diabético pone la gota de sangre, solamente mide la glucosa. Es una reacción redox y el electrodo que está debajo simplemente cuenta cuántos electrones pasan en esta reacción redox y sabe cuál es la concentración de glucosa en el paciente. Esto, no sé si han visto alguno de estos biosensores. ¿Alguien tiene algún enfermo diabético? ¿Algún es diabético? ¿Tiene algún familiar diabético? No sé si lo han visto. Este tipo de dos son muy pequeñitos. En 5 segundos, una vez que pones la gota de sangre, el biosensor te dice en pantalla cuál es tu concentración de azúcar. Y ya con eso sabes si tienes que ir al hospital o la dosis de insulina. Muy bien, entonces simplemente comentar que en el caso de un biosensor, fíjense que la idea es que uno pueda tomar una muestra compleja, una muestra de sangre, en nuestro caso en este proyecto de tomar una muestra medioambiental, muestras de alimentos, lo pongas en tu sensor y puedas medir directamente cuál es el grado de contaminación de ese agua, de ese alimento o cuál es el proceso infeccioso, cancerígeno que está comenzando una persona. Muy bien, pues así comentó este proyecto, ViaQuaSense. Nosotros decidimos montar un biosensor utilizando una tecnología óptica, un biosensor de resonancia de plasma superficial. Allí he contado un poco los principios, se los recuerdo de nuevo. Simplemente es un biosensor muy sencillo, una capa metálica de 45 nanómetros de espesor en contacto con un vidrio. Y simplemente nosotros hacemos incidir un haz láser a una única longitud de onda visible y polarizado TM, de tal manera que se excita aquí en la interfase lo que se llama un plasmón superficial, movimiento colectivo de los electrones del metal. Esto da lugar a una onda de luz que pasa sobre la superficie, la que ven aquí, y simplemente esta onda de luz, como ven, tiene parte del campo electromagnético de la luz está en el exterior. Colocamos ahora nuestro receptor biológico. Cuando el receptor biológico reconoce la sustancia que quiere analizar, se cambia el índice de refracción. Piensen que esto es casi como una balanza de pocas moléculas. Pasan las moléculas, se atrapan, se cambia el índice de refracción y simplemente la luz que está pasando, esta onda plasmónica aquí, interacciona con estas biomoléculas y nosotros podemos medir ese cambio que se produce en la luz. En un biosensor de resonancia de plasmón simplemente vemos cómo se desplazan estas curvas plasmónicas por la presencia de estas moléculas en la superficie. Muy bien, pues nosotros con esta idea básica pues nos fuimos al laboratorio y montamos algo tan sencillo como esto, en el cual solo hay una placa de oro. El oro se puede depositar, por ejemplo, por spatter en estos 45 nanómetros. Te compras un vidrio, depositas tu capita de oro, compras un láser, una componente como es invisible, bastante barato, 670 nanómetros. Nosotros usábamos un splitter para dividirlo en dos rayos, de tal manera que pudiéramos tener dos zonas de medida, y era un fotodiodo cuadrante, normal, es decir, un pin de silicio, o sea que realmente, como ven, el arreglo es bastante sencillo, ¿no? Bueno, la cosa es que como hay que medir sustancias biológicas y líquidos, pues hay que colocarle una cubeta de flujo, que fue lo que quizás puedan ver aquí. Y bueno, esto para sujetarlo, porque tenemos la placa de oro, tenemos la cubeta, pues no se nos ocurrió otra cosa que como aquella vez que sujetarlo bien, ¿no?, para que los líquidos no se salieran, fuera hermético. Esto que ven aquí, parece de la Guerra de las Galaxias, esto es un sujetapuerta. ¿A alguien se le ocurrió? Bueno, la mejor forma, ponemos este sujetapuerta y esto aquí hace una presión increíble y esto no se mueve. Bueno, pues con este arreglo tan sencillo que ven aquí, pues nosotros conseguimos ver que nuestro sensor era capaz de ver hasta cambios en el índice de refracción de 10 a la menos 5. O sea, increíble que con un arreglo tan sencillo, ¿no?, pues un buen diseño, te permite llegar a estos niveles de sensibilidad. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues en este proyecto, en el proyecto ViaQuaSense, para la empresa Estabas de Barcelona, nosotros medimos tres pesticidas, que son bastante dañinos para la salud humana, que se emplean ampliamente en agricultura. Y con nuestro sensor, fíjense que las sustancias a medir, todos estos pesticidas que se encuentran en el agua son
de un peso molecular ínfimo, son sustancias muy, muy pequeñas. Y lo que hicimos es, con un grupo de biotecnólogos, desarrollar una proteína que captura específicamente a cada uno de estos contaminantes. Es decir, que si se fijan, contaminantes que químicamente incluso son parecidos, somos capaces de diseñar una proteína biológica que atrapa cada uno de estos contaminantes. Y lo que hicimos simplemente es usar cada una de estas proteínas, nuestro biosensor, empezamos a medir y vimos que podíamos medir cualquiera de estos pesticidas de manera selectiva, aunque hubiera mezclas de pesticidas, solo medíamos el pesticida que queríamos analizar y que llegábamos a límites de detección por debajo de las partes por billón, 0.02 microgramos por litro. Según la legislación europea, nosotros no podemos llegar, o sea, tenemos que llegar al nivel de 0,1 microgramos litro, sin embargo, con nuestro biosensor incluso estamos muy por debajo. Una pregunta al respecto. ¿Cómo correlacionas el cambio en índice de refracción con tu cantidad en partes por millón? Eso como que también está en... Sí. Bueno, si eso quizás no lo expliqué ayer. Lo que se hace son curvas de calibrado, es decir, son sensores analíticos y cualquier técnica en química analítica lleva una curva de calibrado. Por lo tanto, tú preparas tus estándares y realizas una curva de calibrado como esta que ve aquí. Estas son curvas de calibrado que se llevan a cabo en el laboratorio, es decir, tienes una muestra de agua y vas colocando las concentraciones de cada pesticida. Cada punto corresponde a una concentración que se añade artificialmente y se mide. Una vez que tienes la curva de calibrado, ya puedes tomar muestras reales, que se las enseñaré ahora, y en estas muestras reales, depende de dónde salga en la curva, ya extrapolas el valor de la concentración. Es lo que hacen los biosensores de glucosa, de los diabéticos. Tienen una curva de calibrado dentro y entonces, cuando según la señal saben, extrapolan el valor de concentración que le corresponde a ese paciente. Pues básicamente se hace con todas las técnicas analíticas funcionales, funcionan así, con curvas previas de calibrado. Bien, entonces nosotros con este sensor, además por eso es el hecho de que aparezcan con las barras de error, porque todo se hace por triplicado y además hay que hacerlo con varios sensores durante varias semanas, o sea, siguiendo toda la metodología analítica para establecer bien la metodología y que la metodología funciona bien y es reproducible. Que fabricas un sensor, a la semana fabricas otro, o sea que es, da igual cuántos uses, siempre vas a tener la misma respuesta. Bueno, en este caso, una vez que nosotros vimos que funcionaba muy bien, que cumplíamos la legislación europea, entonces en este caso lo que hicimos fue tomar aguas, muestras que nos proporcionaba la empresa en diferentes emplazamientos, agua del grifo, agua de los ríos, agua que se acumulan en las montañas, y vimos la concentración de estos pesticidas y vimos que podíamos medir directamente sin filtrar el agua, sin limpiarla, sin nada, directamente lo pasas por el sensor y podíamos ver cuál es la concentración de estos pesticidas. Entonces, bueno, nosotros realmente nos quedamos muy sorprendidos de que pudiéramos conseguir un biosensor que funcionara tan bien, que la detección se hiciera en muestras reales, sin limpiar, sin muestras que además realmente usamos 100 microlitros o 200 microlitros, estamos hablando de muestras muy, muy pequeñas, no necesitas litros para medir. Que además, cuando hacíamos ciclos, en pocos minutos tienes la señal, pero una vez que medimos, regeneramos y usamos el mismo componente biológico para la siguiente muestra durante más de 200 veces. Es decir, que el sensor funcionaba 200 veces, pasas una muestra, lo limpias, pasas otra muestra, lo limpias, durante más de 200 veces antes de degradarse. Y bueno, hicimos algunos, no se lo cuento en detalle, pero realmente con el biosensor vimos que podíamos llegar a medir hasta 6 sustancias al mismo tiempo, o sea que realmente el dispositivo tenía un gran valor añadido. Bueno, evidentemente publicamos, ¿no? Lo que hacemos en esa época es publicar, ¿no? Como locos, si tiene buenos resultados, pues haga uno a publicar todo lo que pueda. Entonces aquí lo que nos dimos cuenta, esto es en el año 2004, es que uno tiene una tecnología que funciona muy bien, si miramos la literatura, estábamos incluso muy por encima de lo que otros grupos estaban publicando. Los resultados eran muy buenos. Tengo que decir que no piensen que es que el sensor era bueno, la tecnología era buena, la tecnología óptica. Pero quizás una de las claves es que la persona que nos hacía las proteínas de reconocimiento eran únicas en el mundo. Este señor sabía muy bien, el grupo de biotecnólogos sabían perfectamente cómo hacer una proteína, incluso las patentan, para atrapar a ese pesticida. Incluso pueden diferenciar a veces hasta isómeros de las mismas sustancias. Con lo cual, esto fue la combinación de una buena tecnología y de unos buenos proteínas
conecto con, en este caso, anticuerpos monoclonales, que realmente reconocían de manera muy selectiva y muy específica a la sustancia que quieres analizar. Bueno, aquí es donde viene la idea del negocio. Bueno, tengo una tecnología fabulosa, funciona muy bien. Esto puedo, la empresa no estaba muy decidida, decía, bueno, estos son resultados muy buenos. ¿Y uno qué hace? ¿No? Porque uno no sabe, en aquella época no nos daban clases, ni nos daban cursos, ni nada. Y uno no sabe qué hacer con la... Es más, ni siquiera se nos ocurrió patentarlo, que ni se nos pasó por la cabeza, ¿no? Porque en aquella época no tenías esa mentalidad de que hay que patentar los resultados. Y nosotros identificamos que aquí había una buena oportunidad de negocio. Y bueno, ¿qué hace un científico si quiere montar una empresa, no? Aquí viene el problema, porque el problema es que, aunque tengas una buena idea, tienes una tecnología también muy buena, una tecnología que has demostrado en el laboratorio con muchísimos análisis, y tú, bueno, y además en esa época estabas todo, bueno, entusiasmado, vamos a montar una spin-off, ¿no? Pero claro, para montar una spin-off lo principal es que uno necesita, como siempre, dinero, ¿no? O sea, eso de montar una spin-off y nada, lo hago, ¿no?, con la ayuda de mi padre y mi tío, tal, le hago de dinero, bueno, olvidarse, o sea, aquí hay que poner dinero y hablamos de mucho dinero. O sea, no hablamos de poner 1.000 euros, ¿no?, 20.000 pesos, no, aquí hablamos de mucho dinero. Pero otra de las cosas más importantes es que uno tiene que contar con un equipo de expertos en negocio. O sea, eso de que los científicos, como somos muy listos, ¿no?, montamos una empresa y además la dirigimos, bueno, no estamos formados, no tenemos formación en negocio, no tenemos formación económica, no tenemos la visión del mercado. Por lo tanto, o te alías con un equipo de expertos en negocio, desde luego las probabilidades de salir adelante, yo diría que son casi cero. Bueno, esto fue lo que hicimos. En nuestro caso, nos aliamos con otra empresa, se llamaba Genetrix. Había comenzado con una spin-off, pero ya se había desarrollado una empresa, era un holding biotecnológico en España. Entonces ellos nos ofrecieron las dos cosas. Nos ofrecieron el financial support, el dinero, y nos ofrecieron su equipo de expertos de negocios, ¿no? Nosotros dijimos, ah, pues nada, estupendo. Empezamos a negociar, montamos Sensia. La negociación, cuando uno va a montar la empresa, primera negociación, claro, yo que soy la que promuevo la empresa, digo, bueno, yo quiero más del 50% de la empresa, ¿no? Y ellos dijeron, no, no, eso nada. O sea, yo pongo el dinero, yo pongo a los directivos, ¿no?, y pongo a los expertos de negocios, y yo soy el mayoritario. Y vosotros los científicos conformáis, ¿no?, con lo que os damos. Bueno, pues al final, claro, o haces eso o no montas la empresa. Con lo cual hay que un poco transigir, ¿no?, con sus condiciones, por mucho además te sientas a negociar y esta gente sabe negociar mejor que nosotros, evidentemente. Y bueno, la cosa, yo al final, yo también soy aquí pesada, y al final conseguí que 51 para ellos y 49 para nosotros, ¿no? No estuvo mal. Pero ellos querían la mayoría porque entonces toman decisiones. Y no cuentan, o sea, pueden contar con la opinión de los científicos, pero ellos piensan que el mercado, cómo se mueve el mercado, es diferente a lo que los científicos tenemos en mente, ¿no? Entonces, con esa idea, bueno, pues decidimos montar la empresa. Y en este caso, pues hay que pensar en todos los, bueno, para empezar en el nombre, pero luego hay que hacer un análisis del mercado, hay que hacer un business plan, hay que empezar a fabricar los equipos, ver cómo se llega al mercado, la financiación tanto interna como también a nivel nacional o a nivel público, cómo se consigue financiación, y luego también cómo se va a llevar esto al mercado, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos con esta idea. Solamente comentar que en aquel momento Genetrix, este holding biotecnológico, promovía la creación de muchas empresas, ¿no? Y entonces nosotros pasamos a formar parte del grupo, con lo cual, bueno, pues también esto te hacía que estabas también con mucha otra gente que estaba intentando hacer lo mismo, y tenías toda la retroalimentación y la experiencia de los otros científicos que también estaban intentando hacer lo mismo que nosotros. Esto es, como esto es una presentación que suelo hacer en España, el nombre de la presidenta y la consejera delegada de la empresa, que era quizás la dueña, ¿no?, de Genetrix, que es Cristina Garmendi. Esta persona empezó con, trabajábamos juntas. Esta señora en pocos años llegó a ser una ministra de ciencia en España, la nombraron poco después ministra de ciencia, es una de las ministras de ciencia del país más conocidas que hemos tenido, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando juntas mucho tiempo. Aquí lo que vimos cuando hicimos el análisis del mercado es que nosotros habíamos empezado en medio ambiente tiene un mercado bueno, pero quizás en el caso del diagnóstico clínico y en biotecnología o desarrollo de fármacos,
pues vimos que el mercado era todavía muchísimo más amplio, ¿no? Entonces los números, uno empieza a ver la cantidad de billones, ¿no?, que significan estos mercados, ¿no?, y pienso, pues esto puede llegar a ser un buen negocio, ¿no? Pero bueno, uno hay que definir la estrategia, entonces uno se sienta a definir la estrategia, dónde vamos a ir, ¿no? La idea es hacer un biosensor portátil que se pueda aplicar de forma directa, que funcione en tiempo real, in situ, y además empezamos a apuntar, en aquel momento claro, no lo sabíamos, demasiados campos, ¿no? Esto es una cosa que luego uno se tiene que focalizar un poco más. Por ejemplo, el control medioambiental, el control clínico. Luego descubrimos que focalizarse en el control clínico, diagnóstico clínico, es complicado porque hay que pasar todas las regulaciones y todas las aprobaciones clínicas. Y esto es algo que te puede llevar años y además es muy caro todo el proceso, ¿no? Bueno, esto es un poco los objetivos, los mercados a los que íbamos y empezamos a elaborar, bueno, no nosotros, pero todos los directivos, ¿no?, de la empresa empezaron a elaborar todos los planes de negocio, ¿no? Nosotros no lo hicimos, aunque ellos nos contratan a la empresa, nosotros no trabajamos directamente para la empresa como científicos, que somos empleados públicos, sino que era la empresa lo que hacía era contratarnos a través de proyectos de investigación para que pudiéramos realizarles trabajos para ellos, ¿no? Pero evidentemente es a través de proyectos que recibe tu institución, ¿no? En este caso nosotros lo que trabajamos, y también ya se contrató varios ingenieros específicamente para la empresa, lo que hicimos fue mejorar aspectos técnicos, buscar financiación externa. En aquel momento ya se empezaba a mover, ¿no?, lo de las firmas en España, y ya se conseguía financiación a través de los ministerios de tanto de ciencia como de industria. Pero una de las cosas importantes que nos enseñaron los de Genetrix es que no permitieron que entraran nuevos socios en la empresa. ¿Y por qué? Esto es uno también de los errores típicos que se cometen. Cuando uno monta una empresa, pues está muy contento con su tecnología, esto lo hacemos todos los científicos, pues nada, allí le das participaciones, ¿no?, a todos tus colegas, a los becarios, al postdoc, ¿no?, porque todos hemos montado esto. Y el problema que tiene una empresa cuando uno monta, yo creo que aquí en México es igual, es que cuando te casas hay divorcio, ¿no? Todavía te puedes divorciar, ¿no? En una empresa, cuando montes una empresa, aquí no hay divorcio. O sea, una vez que firmas, estás condenado para toda la vida con estos socios. Entonces, lo que es el pacto de socios en el momento que se monta la empresa es quizás uno de los aspectos fundamentales que ha habido, que hay, porque si no lo tienes en cuenta y no lo gestionas bien, te puedes llegar a cerrar y a hundir la empresa. Pasado en grandes empresas como incluso Microsoft, Apple, los socios al final, por muy amigos que empiece, todo el mundo sabemos que en cuanto empieza a haber dinero y en que aquello empieza a subir, uno empieza a pelearse. Esto es, está pasando en todas las grandes empresas y pasa en todas partes. Entonces, uno de los principales consejos es mucho cuidado cuando uno firma o comienza una empresa, quién se incluye en el capital social de la empresa. Porque, como le digo, no hay divorcio, ¿no? Por lo tanto, o sale uno voluntariamente, que generalmente, si la empresa empieza a ganar valor, nadie sale voluntariamente, si no es pidiendo una gran cantidad de dinero, o si no, no hay forma de sacarlo, ¿no? Y claro, todos los socios influyen en las decisiones y en el trabajo que se hace en la empresa, lo cual esto es una de las cosas principales a tener en cuenta. Bueno, como ven, nosotros nos dedicamos a mejorar todo el aspecto técnico, a desarrollar toda la parte de electrónica, fluídica, software, etcétera. Y lo que sí es cierto es que en 2 años conseguimos acabar el primer prototipo y en tan solo 2 años entramos en el mercado. Lo cual también para un aparato científico, bueno, pues es un tiempo récord, ¿no?, de que en tan solo 2 años consigamos mejorar todos los aspectos técnicos, pasar la aprobación de la Unión Europea en este caso y tener un aparato en el mercado, que todavía tenemos muchos efectos en mi laboratorio. Es un poco cómo es el aparato por dentro. El precio de salida en el año 2006 fueron de 40.000 euros. Si me preguntan cómo se calcula el precio, esto también es algo muy interesante. Esto lo hacen los ejecutivos de la empresa, ¿no? Porque, si recuerdan, era una placa de oro, un trozo de vidrio, una placa, un láser, ¿no?, un poco más. Bueno, luego toda la ingeniería y todo lo que se desarrolla. Yo nunca entendí muy bien cómo se calcula el precio final que llega al mercado, se lo tengo que admitir. Pero ellos decían que si no era con 40.000 euros no teníamos ganancias. Así que esto fue el precio de salida. En el año 2010 tenemos un gobierno socialista, este es uno de nuestros presidentes de gobierno, Zapatero. Por ejemplo, nosotros fuimos portada de todos los telediarios como una muestra, ¿no?, de las primeras empresas tecnológicas que se montaban en el país y que bueno, que es un poco, se ponía la ciencia, ¿no? Todo lo que se invertía en ciencia en España pues podía llegar a ponerse en valor.
Si lo observo, estas son dos personas que hacen la tesis conmigo. Yo estaba de viaje para allá, así que no pude ir a estas fiestas, ¿no? Como siempre. Si ven aquí no lo verán, pero el señor este, ellas creo que le intentaban explicar lo que era una resonancia de plasmón, ¿no? Y el presidente del gobierno estaba mirando por otro sitio, porque creo que yo le superaba un poco, ¿no? Pero bueno, esta es la anécdota. Nosotros lo que vimos es que si comparábamos con las técnicas estándar, por ejemplo en ELISA, que es la técnica que se puede comparar, las ventajas que ofrecía nuestra plataforma, pues la cantidad de muestras mucho más reducida, mucho más rápido, o sea que realmente tenía muchas ventajas frente a algo que no hay que hacer en el laboratorio, frente a algo que hay que hacer en el laboratorio, ¿no? Que realmente pues la técnica podía tener muchas ventajas. Nosotros en este momento lo que uno se plantea, vale, he fabricado 2, 3, 4 prototipos, pero si uno quiere llegar de manera masiva al mercado, hay que industrializarlo. Y para industrializar un equipo, uno necesita una industria y una empresa, incluso unas instalaciones importantes. Estamos ya hablando de un rango de inversión muchísimo más grande, ¿no? Entonces aquí es donde viene la disyuntiva. Cuando tú tienes ya un producto, ya estás en el mercado y empiezas a vender, ¿qué hago? ¿Monto entonces una gran planta, busco más dinero, ¿no? Y desarrollo la empresa o vendo la empresa. Esta puede ser la otra opción. O sea, muchas spin-offs, los verán, si ven en las historias, ¿no? de las spin-offs, las que consiguen sobrevivir, que tampoco es nada fácil, ¿eh? Yo les cuento lo bonito, pero en fin, es bastante complicado. Tienes las dos disyuntivas, o bien desarrollas tú la empresa, intentas montar una gran empresa, o bien la vendes a una empresa mucho mayor, ¿no? Entonces nosotros en este momento nos aliamos con una empresa mucho más grande, en este momento pensando fundamentalmente en la industrialización a gran escala del equipo. Y en este momento, en el año 2007, incorporamos a otro partner, pues a otro socio en la empresa. Como les digo, anteriormente nunca se había permitido que entraran más socios, ¿no? O sea, la empresa fue ganando valor, esto es otra cosa que tampoco la entendí muy bien, o sea, de la empresa que valía cero, ¿no? El día que la montamos, creo que en un año o dos, la empresa ya estaba valorizada en 1 millón de euros o más. No sé cómo hacen este cálculo los ejecutivos, ¿eh? No tengo que admitir. Y además en aquel momento, estamos hablando de unos cuantos años, no ahora. Esta corporativa es una de las principales empresas que tenemos en España, tiene más de 160 empresas, tiene más de 80.000 empleados en todo el mundo, y ellos decidieron entrar con un 20% de participación, nos compraron un 20% de la empresa. Pero ellos obligaron a que, en el momento, vuelvo a decir lo de los pactos de socios, vale, compramos el 20%, industrializamos el equipo, pero si el año 2009 queremos el 50%, tienen la obligación de venderlo. Es decir, solo firmamos, nos aliamos con ustedes con esa condición. Año 2009, en 2 años, nosotros decidimos si queremos la mayoría de su empresa y si la queremos, su obligación es venderla. Tuvimos que firmar eso porque si no, industrializábamos el equipo. Entonces firmamos esa cláusula. Y de hecho en el año 2009, en plena crisis económica ya en España, estos señores decidieron que se quedaban con el 52% de nuestra empresa, entonces ejecutaron esa opción de compra y bueno, a ver, tengo que decir que para nosotros en cualquier caso fue un buen negocio, ¿no? No comento, ya sé que esto ya es dinero personal porque a todos los socios evidentemente nos compran nuestras acciones. Ya sé que hay muchas, siempre me preguntan todo el mundo cuánto hemos ganado en esta operación, pero esto digo siempre que es confidencial y que no lo cuento, ¿no? Bueno, pues una demostración de que realmente, cuando nosotros montamos la empresa, la motivación nunca fue ganar dinero. Esto lo discutía con Daniel el otro día, que la mentalidad europea, nosotros nunca tenemos esa mentalidad de ganar dinero, sino de ayudar, ¿no? Y de hacer algo con fines sociales. Pero bueno, una vez, por eso, cuando realmente mis compañeros y yo ganamos dinero con esto, realmente nos quedamos muy sorprendidos de cuánto dinero se podía llegar a ganar, ¿no? con una venta, en este caso, de acciones de una empresa. La cooperativa Mondragón, bueno, nosotros durante todo este tiempo a nivel académico, además de todo lo que habíamos hecho en medio ambiente, pueden ver nuestras publicaciones, desarrollamos mucho más la tecnología. Ayer les contaba algunos de los resultados tan interesantes que tenemos, ¿no? Y hemos visto cómo con esa tecnología se pueden hacer biosensores pues, para test de alergia, para detección de gluten, de las personas que toman gluten, de bacterias, o sea, realmente hemos publicado muchísimas aplicaciones diferentes, ¿no? en este área. En el año 2012, este grupo decide qué quiere la empresa para ellos solos.
está cansado de los científicos, iba a decir, ¿no? Que le dábamos la lata. Y entonces decidió que la compraba completamente y ya en el año 2012 finalizamos la venta completa de la empresa, es decir, ahora ya la empresa les pertenece a ellos al 100%. Ellos decidieron que nuestro primer aparato era muy académico, se decía como se nota que está hecho por científicos, ¿no? Y bueno, pues ellos han fabricado ahora esta caja negra, en fin, que hay que abrirla, una caja negra, y directamente, bueno, han ampliado el tamaño, han hecho bastantes mejoras dentro, y directamente de los 40.000 euros que nosotros teníamos, este ya cuesta 100.000. Tampoco me expliquen por qué, pero bueno, todos ellos, sus cálculos dicen que toda la ingeniería, ¿no?, y todo el desarrollo que han tenido que hacer, pues es el aparato que ahora mismo tienen en el mercado, lo pueden ver en su página web. Bueno, esto es una historia no exitosa, todas las historias de las spin-offs son así, pero bueno, es mi experiencia personal, pero comentar que, en fin, que en este caso, si nosotros no estamos muy seguros si hubiéramos decidido continuar con la empresa, ¿no?, con los científicos, con genéticos, es decir, a pequeña escala, si realmente hubiéramos podido llegar a hacer un desarrollo mucho mayor, ¿no?, con esta empresa, y que quizás la opción de venderla, pues en aquel momento, pues fue una buena opción. Como les digo, esto es una de las opciones que muchas spin-offs, cuando ya se han desarrollado al menos 3, 4, 5 años, es una de las alternativas, ¿no?, para conseguir que la empresa salga adelante. Una vez, como ven, de todas maneras, este aparato, lo que nosotros estábamos vendiendo, porque es el resumen, ¿no?, de todo nuestro trabajo desde que empezamos en el año 98 hasta el 2004, que montamos la empresa, en 2006 tenemos el primero en el mercado, hasta el 2012. Como ven, en cualquier caso, estos aparatos son sumamente grandes. O sea, al final, eso de hacer un sensor portátil, ¿no?, que es la idea final que les contaba en el diagnóstico, pues no lo habían, al menos con esta empresa, no se había conseguido. Y comentaba también ayer que quizás la tendencia actual en diagnóstico es conseguir pasar de lo que hoy en día se está haciendo fundamentalmente en todos los laboratorios de análisis clínico, análisis medioambiental, pasar a hacerlo lo que se llama un point of care. O sea, un dispositivo muy pequeño que uno puede llevar casi en el bolsillo y puedes hacer el análisis en cualquier lugar, en cualquier momento, incluso en casa. Al final les voy a poner un vídeo de una empresa idealizada americana, porque no han conseguido, para que vean cuál es el futuro del diagnóstico. Entonces, en este caso, también contaba ayer que la idea es conseguir hoy en día, o sea, digamos, la idea que en este área es conseguir algún tipo de módulo de point of care que se pueda acoplar o bien con el iPad, o bien con la tablet, o bien con nuestra tecnología de teléfono móvil. Esto es lo que se está desarrollando hoy en día a escala mundial en las grandes empresas, en las pequeñas empresas y en muchos centros de investigación. Lo que se llama el point of care, pero aplicado ya a los smart devices, que además están conectados vía internet con tu médico, con tu hospital, ¿no? Contaba lo del premio, ¿no?, que la Sprague Foundation, esta fundación americana, ¿no?, para hacer el desarrollo, fomentar el desarrollo científico al límite, tiene un premio de más de 10 millones de dólares para el primer equipo que sea capaz de desarrollar algo parecido a esto, pero que con una gota de sangre, una gota de un fluido del paciente, mida más de 15 enfermedades al mismo tiempo. Están a punto de anunciar al ganador, por lo visto sí hay, ¿eh? No estamos muy seguros de que alguien lo haya conseguido. Están haciendo las pruebas en un hospital en San Diego ahora mismo, de los aparatos que han conseguido montar estos científicos. Entonces, en nuestro caso, cuando uno hace un análisis de mercado, ¿no?, de dónde podíamos llegar, yo creo que ustedes se imaginarán que si uno consigue un dispositivo portátil de medida, el mercado tiene que ser, ¿qué piensan?, de millones, miles de millones. O sea, realmente el mercado tiene que ser grandísimo, ¿no? Porque el mercado no solamente está en el diagnóstico clínico, como les he enseñado antes, está en el control medioambiental, está en la seguridad alimentaria, pero está también en la seguridad ciudadana, todo lo que es guerra química, bacteriológica, con este tipo de dispositivos se puede detectar de manera precoz. Si realmente las aplicaciones son casi interminables. Y si uno se va a los análisis, analistas de mercado, por ejemplo, solamente en biosensores, el mercado global 2016 es de más de 14 billones de dólares. O sea, realmente hablamos de mercados muy grandes. ¿Dónde se pueden utilizar todos estos dispositivos? Pensemos, por ejemplo, en el caso de la clínica, si tenemos estos dispositivos en cuando uno llega a urgencias, si le pueden hacer un análisis muy rápido, saber enseguida qué le pasa a esa persona.
nuestro médico de familia, donde en vez de pedirte, bueno, si tiene usted que hacer estas pruebas y tal, y vuelva, ¿no?, dentro de una semana, dentro de dos semanas o tres, las pruebas se van a hacer directamente ya en la, cuando vas al médico de cabecera, pero también en casa, que uno se pueda hacer también todos estos análisis. Voy a enseñar el vídeo al final para que vean cómo esto está empezando a ser una realidad. Muy bien. Más análisis de mercado, realmente para que vean, ¿no?, las cifras en las que nos estamos moviendo. El gasto sanitario mundial es de unos 2.500 billones de dólares, de los cuales lo que es el diagnóstico in vitro, que es a donde van este tipo de dispositivos, representa un 1%, pero un 1% de 2.500 billones es una barbaridad. Esto es como está creciendo el mercado con una velocidad casi de más del 6% anual. Es decir, que hablamos de mercados, como ven, son mercados objetivos, ¿no?, este tipo de dispositivos realmente muy altos, ¿no? Y bueno, entonces nosotros también estamos trabajando en esta línea y la idea es, o sea, podemos hacer un chip fotónico, biosensor fotónico, porque comentaba ayer también que la luz te permite unos niveles de sensibilidad que otras tecnologías no te lo permiten. Si esto lo podemos acoplar con nuestra tecnología de smartphone y podemos acoplar todas las componentes, la microfluídica, la parte biológica, etc., ya tendríamos este dispositivo portátil de análisis. Y con esta idea pues nace otra empresa, Biot, Sociedad Limitada. Tengo que decir que en este caso la tecnología no viene de mi grupo, viene de un grupo de la Universidad Politécnica de Madrid. Y aquí la idea es desarrollar estos dispositivos de chip fotónico para determinadas aplicaciones. Y la idea fundamental, esto es un poco todo el financial support que hemos conseguido, diferentes entidades, también las patentes, aparte publicaciones para demostrar que la tecnología funcionaba. Y en este caso lo que utilizamos en esta empresa, y como ven aquí es a nivel doble, pero fabrica... Bueno, como ven, nosotros lo que fabricamos aquí son unos nanopilares, en este caso de polímero, pueden ser de SO8, pueden ser de óxido de silicio, y simplemente esto es una técnica, inmovilizamos alrededor de estos nanopilares, de nuevo tenemos este efecto, o sea, simplemente iluminamos con luz y recogemos la luz reflejada, y simplemente también esta onda evanescente que generamos alrededor de este nanopilar, pues podemos ver este desplazamiento en los picos de resonancia de estas nanoestructuras. En esta tecnología que estamos desarrollando, estos nanopilares los fabricamos con polímeros, por lo tanto son de muy bajo coste, son usar y tirar. Y como ven aquí, los fabricamos a nivel doblea y ya hemos montado el primer prototipo, este point of care. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en utilizar estos biochips para hacer un análisis de la enfermedad del ojo seco. Estamos con una empresa farmacéutica que se refiere. Bueno, estamos desarrollando fundamentalmente estos biochips para la detección de la enfermedad del ojo seco, de tal manera que cuando el paciente vaya a la consulta del oftalmólogo, solamente se toma una lágrima del paciente, se coloca en el biochip y ya se detecta una serie de proteínas que tiene en esta lágrima del paciente. Podemos saber la enfermedad del ojo seco, es una enfermedad muy compleja y también qué nivel tipo de infección puede tener el paciente, ¿no? Es decir, que simplemente con una lágrima, estamos hablando de 1 a 5 microlitros. Del paciente. Entonces en el 2015 hemos terminado este primer prototipo y ahora estamos intentando llegar al mercado. Un poco lo que estamos haciendo en esta empresa. No sé si me oyen, ¿me escuchan detrás? Lo que estamos haciendo en esta empresa es seguir una... Tengo que decir que esta empresa la hemos montado solo científicos. Yo participo sobre todo en la parte biológica. Les comentaba en la primera empresa que nos habíamos aliado con un grupo de expertos de negocio. En este caso, el científico que lidera esta empresa que está en Madrid no quiere aliarse con expertos de negocio, con lo cual esta empresa
vamos muy poco a poco y realmente ya llevamos desde el 2010, estamos en el 2016 y la empresa, digamos, todavía no hemos conseguido despegar, ¿no? A pesar de que hemos hecho el primer prototipo, con el poco dinero que hemos conseguido del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Industria, y ahora lo que estamos haciendo es, para conseguir financiación y sacar la empresa adelante, es aliarnos con otras empresas de tal manera que ellos nos definen, por ejemplo, como la empresa de oftalmología que nos ha dicho: necesito un point of care para medir esta enfermedad del ojo seco, nos podéis hacer este biosensor, entonces nosotros se lo hacemos y se lo suministramos a esta empresa y esta empresa es la que lo pone en venta. Y es un poco el desarrollo que estamos haciendo en este caso, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir que realmente esta empresa nos está costando mucho más trabajo salir adelante, precisamente por lo que decía de que no tenemos una inversión completa para poder desarrollar la tecnología y llevarla a cabo. Y por último, sí les quería comentar el otro programa en el que he estado trabajando, la otra opción. O sea, les he enseñado quizá un caso exitoso en el cual uno se alía, ¿no?, con personal muy cualificado para desarrollar los negocios y que además tiene un capital importante. Segundo caso, donde solo los científicos intentamos sacar la empresa adelante, y llevamos 6 años y vamos aquí a velocidad casi de bicicleta, iba a decir, con el mundo de carro. La última opción es este programa de transferencia de tecnología, en la cual aquí lo que nos intentan impulsar es que desarrollemos las tecnologías, patentemos nuestras tecnologías. Gracias. En este programa lo que intentan impulsar es que nos dan dinero para desarrollar una tecnología, para patentar esas tecnologías y luego pensar en llevarlo al mercado, en transferir esta tecnología a una gran empresa que nos ayude a llevarla al mercado. Esta es la tercera opción. Yo entré en este programa de transferencia de tecnología, es un programa, por así decirlo, muy elitista, Fundación Botín. Ya les comenté que la Fundación Botín pertenece al Banco de Santander, que es uno de los bancos más grandes del mundo. Ellos hasta ahora solo han subvencionado a 28 investigadores en España, pues son de españoles, pues no subvencionan a 28 grupos en España. Hemos publicado hace poco, bueno, nos han hecho publicar, ¿no?, un libro donde cada uno de nosotros, los 28, contamos nuestra experiencia personal y cómo hemos desarrollado, pues, todas estas empresas, toda nuestra carrera investigadora, pues, si lo quieren leer, en fin, los que sean, uno, si quieren coger el sueño por la noche, les recomiendo este libro, la historia de 28 científicos, en fin. Y bueno, nosotros con este, durante el programa de la Fundación Botín, te subvencionan durante 5 años, este es como el ideal del científico. Te subvencionan 5 años, te dan un proyecto por una cantidad de dinero muy elevada, voy a decir tampoco la cantidad, puedes hacer lo que quieras, es decir, no hay que dar reportes, no hay que explicar nada, no hay que decir en qué te gastas el dinero, es decir, creo que es como el sueño del científico, ¿no? Te compras lo que quieras, te montas tu laboratorio, inicia las líneas de investigación que quieren, pero te advierten que quieren ver al final unas patentes y una transferencia de tecnología, es lo único que quieren. Entonces nosotros en este caso desarrollamos una tecnología de guías de ondas integradas, bimodales, que conté también en el seminario de ayer, y estamos trabajando en fabricar este Lapo Chip. Esta tecnología, a ver si funciona el vídeo, simplemente son unas ondas, contaba ayer también que son... Contaba ayer que son guías de onda fabricadas en nitruro de silicio a nivel doble en nuestras instalaciones de Sala Blanca. Cada uno de estos chips contiene más de 20 sensores, en los cuales son unas guías bimodales donde la luz entra como un modo de la luz. Aquí fabricamos una guía más gruesa de tal manera que citamos el primer modo de la luz, lo hacemos interferir, como esto que ven aquí en el vídeo, y esta onda de luz interacciona con las biomoléculas en la superficie. Y al final vemos un patrón de interferencia que está relacionado, que cambia según las biomoléculas que podemos reconocer en la superficie, y gracias a eso podemos saber cuál es la concentración de las sustancias que queremos analizar. Quizás lo más característico de nuestra tecnología es que utilizamos guías de onda de tan solo 3 micras de ancho y 3, entre 1 y 3 nanómetros de altura, como esta que ven aquí en una imagen de microscopía de fuerzas atómicas. Nosotros ya hemos desarrollado toda la tecnología, hemos visto que esa tecnología puede llegar a medir en el rango picomolar, femtomolar. Ya tiene, esta semana hemos enviado ya una publicación aceptada donde ya demostramos que podemos medir a nivel atomolar directamente. Estamos hablando de medidas en directo,
sin marcajes, sin amplificación, sin nada. Podemos medir a concentraciones atomolares, en este caso de un microRNA que hemos analizado. Muy bien, pues esta tecnología nosotros la hemos patentado con este programa de la Fundación Botín. Las patentes ya han sido concedidas, las patentes se han extendido a nivel internacional. Y en este momento, cuando teníamos este ya desarrollo bastante avanzado en el laboratorio, pensamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Montamos una spin-off o transferimos esta tecnología a una empresa? Lo que vimos es que para desarrollar ese tipo de tecnologías en Silicon Photonics, tenemos otros ejemplos, ¿no? Y quizás en Estados Unidos, uno parte de que necesita como mínimo, para empezar, casi una financiación de 1 millón de euros para comenzar esta spin-off. Y claro, de partida, conseguir, de partida, estoy hablando de, para empezar la empresa necesitamos más de 1 millón de euros, y en este momento no se plantea, bueno, cómo conseguirlo, ¿no? A través de inversores, a través de... fue muy complicado. Entonces, en este momento, una empresa de tamaño mediano en Cataluña vino a visitarnos y nos ofreció que le transfiriéramos estas patentes y que ellos llevarían este producto al mercado. Entonces, en ese momento, la decisión es un poco difícil, ¿no? Bueno, tengo una tecnología que sabemos que funciona muy bien, que es muy prometedora, una tecnología que está en las patentes concedidas, esto es muy importante, ¿no? O sea, protegida. Pero claro, empezar a buscar esta financiación, buscar un equipo inversor, un equipo de negocio y desarrollar una tecnología, que vuelvo a decir, en Silicon Photonics, que además tienes que fabricar tú en salas blancas, pues realmente puede llegar a ser complicado. Entonces, al final decidimos transferírsela a esta empresa y la transferencia de las patentes se hizo en el año 2014. Entonces, desde el 2014 hasta ahora, esta empresa lo que hace es contratar a mi grupo de investigación, de tal manera que estamos ayudando a desarrollar esta tecnología y llevarla al mercado. Pero el problema es que con esta, evidentemente, bueno, eso es una forma también exitosa, ¿no?, de desarrollar una tecnología en tu laboratorio y transferirla y que pueda llegar al mercado. El único problema es que aquí el incentivo que tenemos los investigadores es menor, porque evidentemente no nos dan participación en esta empresa. Es decir, que si algún día esto es un buen negocio, esto llega al mercado, nosotros solo podríamos recibir algunas ganancias por la autoría de las patentes, pero como somos funcionarios del Estado, empleados del Estado, pues la mayor parte de esas ganancias van al Estado y no a nosotros, evidentemente, ¿no? Lo cual es lógico. Entonces, bueno, esto es un poco el estado de desarrollo. Bueno, ya contaba, estas son un poco las aplicaciones que estamos desarrollando con esa tecnología, un poco para que vean el futuro, ¿no? Contaba ayer también de proyectos europeos, detección de tuberculosis, de malaria, otros proyectos de detección precoz del cáncer de colon, bueno, ya me lo voy a saltar un poco, esto ya lo conté en la charla de ayer, o detección, por ejemplo, identificación en unas gotas de orina de cuando una persona celíaca ha ingerido no gluten. O sea, todos son desarrollos que ahora mismo estamos en colaboración con la empresa que está haciendo la tecnología y con otras empresas en España que quieren llevarlo al mercado. También contaba ayer el otro proyecto Bravo, en el cual la idea es, estamos metiéndolo ya en estas, colocándolo en boyas y en barcos que están haciendo un mapeo de toda la costa, ¿no?, para ver la contaminación ambiental in situ. Bueno, un poco como resumen, les contaba que un poco el esquema que nosotros hemos seguido es uno, desarrollar la tecnología, intentar que esta tecnología sea propia, en cuanto sea posible patentarla, ¿no? ¿Para qué? Para protegerla. Tengo que decir que, por ejemplo, las patentes de del último dispositivo que les he enseñado, cuando hemos intentado patentar en China, extender la patente a China, los chinos intentan tumbarte la patente como sea, ¿no? Es increíble. O sea, todas las patentes que parece un mundo idealizado en mentiras, esto es una guerra, ¿no? A ver, porque evidentemente no quieren que entres allí, ¿no? Te están todo el día poniendo objeciones y para que tu tecnología no entre, así supongo que te la copiarán en 2 días, ¿no? Por otra parte, toda la parte de funcionalización biológica, análisis de muestras reales y también la idea de montar prototipos en el laboratorio. O sea, que uno tiene que estar muy seguro que su tecnología funciona antes de decidirse a montar una empresa. Y les he enseñado un poco los tres esquemas. Una empresa que empezó quizás muy bien diseñada, conseguimos venderla a pocos años. Otra empresa que es mucho más científica, muy académica, y ahí estamos ahí renqueando, ¿no? O sea, a muy baja velocidad. O bien hacer una transferencia industrial a otra gran empresa. Bueno, nosotros con toda nuestra tecnología estamos viendo
que podemos ligar a muchísimos tipos de aplicaciones y que evidentemente esto que hablamos del point of care es lo que hoy se llama una tecnología disruptiva, ¿no?, con un alto potencial de aplicabilidad. Errores, vamos a hablar de los errores, ¿no? Voy a contar aquí toda una historia muy bonita. Si alguien quiere montar una empresa, el primer error, que esto es lo que hacen mis amigos de Bayet, el equipo directivo formado por los investigadores. Si ustedes quieren fracasar, este es el primero. Lo primero que hacen es que el científico, ¿no?, que además sea el CEO de la empresa, esto es lo que le gusta. Además, yo dirijo, hago paper y además soy el director de la empresa. Bueno, pues garantizado fracaso absoluto, ¿no? El siguiente, no pasa nada, aquí me pone dinero, ¿no? Mi padre, mi madre, mi tío, tal, y entre todos, y tal, y hago esto, ¿no? Como esto del ideal americano, aquí en el garaje de casa. Bueno, esto es mentira, eso, olvídense, esto pasa poquísimas veces. Si uno quiere desarrollar una buena tecnología, necesita dinero, inversión, y mucho. Hay que contratar a los mejores ingenieros, y hay que desarrollarlo bien y desarrollarlo en serio. El tercero, basar una empresa en un cliente. Tú dices, uff, yo lo resuelvo esto, no sé, Aguas de Barcelona y tal, se lo vendo, tengo un cliente y ya me quedo con esto. Un error, porque el cliente te puede desaparecer de un día para otro. Con lo cual hay que tener muy claro que hay que ir a clientes más globales para poder tener más éxito en tu tecnología. Y esto que nos gusta mucho a los científicos, que es confundir algo que te funciona en el laboratorio, ¿no?, con un producto. Esto es típico de todos los científicos, de montar spin-off. Wow, tengo una tecnología, me funciona estupendo, este microscopio total. Esto, bueno, va a llegar al mercado, me voy a hacer de oro y esto es un producto, ¿no? Confundir la tecnología con el producto es otro de los principales errores al montar una spin-off. Así que tengan en cuenta todo. La lista puede ser más amplia, ¿no? Pero bueno, les pongo aquí los principales, ¿no? Así que, algunas recomendaciones. Una cosa es la innovación, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, tengo una idea fantástica, las ideas no llegan al mercado. O sea, las ideas hay que demostrarlas y hay que medir y hay que tener muy buenos resultados antes de decir, con esto voy a montar una empresa. El otro problema es la innovación, porque a veces uno piensa, guau, he descubierto tal, o tengo una técnica fabulosa, no, y hay gente que ni se molesta en mirar si esto ya está patentado. Las bases de datos de patentes son igual que las bases de datos de artículos, uno pone palabras clave y sale todas las patentes del mundo. Ya sé que los términos son más, quizás más difíciles de entender, pero son bases de datos igual que las publicaciones. Entonces, si uno quiere hacer una patente, lo primero es ver si alguien no la ha patentado. Cosa que tampoco se hace, ¿eh? Puedo asegurar que la gente directamente piensa, bueno, tengo una patente increíble, ¿no? Y recuerden que tener una idea científica, idea excelente, pues muy novedosa que sea, eso no significa que se pueda hacer un producto y ni significa que le puede interesar a alguien, ¿no? Pongo un ejemplo, vi hace poco alguien que estaba desarrollando, no sé si era un setup de unas pinzas ópticas, ¿no? Y habían montado un aparato, habían montado una empresa para venderlo, ¿no? Yo le pregunté, ¿pero cuántos clientes puede usted tener, ¿no?, en este sistema? No, yo considero que aquí en España 3 o 4, ¿no? O sea, 3 o 4 clientes y uno monta una empresa. Bueno, esto no, el análisis de mercado, por supuesto, era inexistente, o sea, es imposible montar una empresa para vender 4 aparatos. O sea, es totalmente ridículo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque esto ya lo digo, esto es algo muy típico de los científicos, lo hacemos mucho. Tengo una idea, esto va a ser estupendo. Recuerden, una idea, aunque la publiques en Science, no significa que sea un buen producto, porque el mercado a veces demanda otras cosas, ¿no? Así que lo que es el análisis de mercado, el impacto potencial, la innovación, todo hay que realmente pensarlo muy bien y analizarlo muy bien antes de lanzarse a montar una empresa. El problema de las patentes, esto es otra de las principales controversias que empieza a haber en el mundo. Les comento que el proceso de patentes es uno de los más caros que existe, es un auténtico negocio. Una cosa es hacer la patente a nivel nacional, que eso no es muy caro, pero una vez que pasan los 18 meses hay que pasar a patente internacional o extender a todos los países del mundo. Y les puedo asegurar que esto es una sangría de dinero increíble. O sea, hay que pagar miles y miles de dólares o de euros cada año por mantener estas patentes, ¿no? Recuerde que, por ejemplo, Coca-Cola nunca tiene una patente, ¿no? Su empresa tiene un secreto que nunca han desvelado y ellos, que son una de las principales empresas del mundo, y nunca han tenido patentes. Es decir, que otra de la discusión hoy en día es si realmente merece la pena patentar o no.
Si no tienes patentes, el problema es que los inversores no quieren invertir, ¿no? Si tienes patentes, te vas a gastar miles y miles de euros o de dólares en mantener esas patentes. Y recuerde que las patentes en 30 meses son públicas. Y en una patente hay que introducir toda la información para que alguien pueda repetir lo que estás haciendo. Es decir, no puedes ocultar información, si no, no te las aprueban. Con lo cual quiere decir que ya le estás dando toda la información a todo el mundo de lo que tú estás haciendo. O sea que aquí está un poco la dicotomía, ¿qué hago? ¿No? ¿Me hago una patente? ¿No me la hago? Otra de las posibilidades es mantener secretos, ¿no? Industrial, pero eso a nivel científico es muy complicado porque todos queremos publicar los resultados, ¿no? Así que, o sea, les comento todo esto para que vean que la idea de montar una empresa no es nada trivial, ¿no? Que hay que tener en cuenta muchos factores al mismo tiempo. Bueno, ya para terminar, pues recuerden que una...